Esta es una oveja. Mira el cabello ahí de esa oveja. ¿De quién se parece ese cabello? Mira alrededor aquí, ¿de quién se parece ese cabello? Compara ese cabello. De nosotros los negros. Exactamente, hermano. ¡Así es! ¡Lo negro! ¡Lo dice! ¡Burn in a furnace! Si se quema ese bronce, ¿qué color queda ese color? ¡Dale luz! Negro como nosotros. ¡Negro, exactamente! ¡Así es! ¿Qué color es Cristo? Bueno, lo que pues sí es de negro, ¿no? ¡Exactamente, hermano! Cristo es un hombre negro como usted y yo. Yes, y señor, dígame, cubano, ¿cómo estamos? No, él me está diciendo que algo me está explicando que algo que tiene que ver con, este, con esta foto y esta. Sí. Te lo voy a explicar. ¿Entiendes un poquito de inglés o no? No, en español, por favor. Ok, so él me lo va a leer en inglés, yo te lo voy a traducir. Ajá. Ok, y te voy a explicar. Gracias. All right, so you're going to read Christ's image. Let's go to Revelations 1 and 1. Yes, sir. Ok, te voy a explicar lo que dice la Biblia de la descripción de Jesucristo. Okay? Ok, read. The book of Revelation, chapter 1 and verse 1. El libro de la revelación. Ok. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Lee. The revelation of Jesus Christ. Dice la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir la revelación? El manifiesto, la manifestación. La manifestación, la descripción. Yeah. Okay. ¿De quién? Read it again. The revelation of Jesus Christ. La revelación de Jesucristo. Así okay. Es. So la Biblia te va a explicar la revelación de Jesucristo. Go to 10. Verse 10. And I was in the spirit on the Lord's day. So el que está hablando es Juan el Revelador. Dice que estaba en el espíritu en un día como hoy, un sábado. Okay? Así es. And heard behind me a great voice. Dice que oyó detrás de él una voz grande. Okay. Aleluya. Y lo que dice. As of a trumpet. Como de trompeta. Habló grande. Duro. Con autoridad. Así fuerte. Es. Correctamente. Lee. Say. I am Alpha and Omega. Y decía, yo soy Alpha y Omega. ¿Quién es el Alpha y Omega? Cristo. Cristo Jesús. Exactamente. Pero mírale, tú estás apuntando. Porque siempre tuve la imagen de esa, ¿no? Exacto. Por eso que te voy a explicar. Por eso es la confusión. That is the first and the last. And what thou seest, write in a book. Y le digo a Juan, lo que tú ves, escríbelo. La descripción que tú ves, escríbelo. Ahora se va a poner descriptivo la situación. Go to 14. Verse 14. His head and his hairs were white like wool. Dice, su cabeza y su barba estaban blanco como blanca lana. Así es. ¿De qué animal proviene la lana? De la oveja. ¿Qué clase de textura de pelo tiene la oveja? La textura del cabello de la oveja. Una lana suave. Una lana, no. Anybody, Google the sheep. I want him to see, all right? Yo quiero que usted vea una descripción o sheep, cómo se ve la oveja. ¡Dale luz! Porque mucha de nuestra gente tiene esta imagen implantada en nuestra cabeza. No, es que siempre se conoció esa imagen toda la vida. Te voy a enseñar el origen. Vamos aquí, paso por paso. Esta es una oveja. Mira el cabello ahí de esa oveja. ¿De quién se parece ese cabello? Mira alrededor aquí, ¿de quién se parece el cabello? Compara ese cabello. De nosotros los negros. Exactamente, hermano. ¡Así es! So dice, léelo de nuevo, read that again, léelo de nuevo. His head and his hairs were white like wool. Dice, su cabeza y su pelo eran blancos como la lana, como la de oveja. ¿Ok? Lee. As white as snow. Blanquito, con cana, como lo que usted está saliendo ahí. Déjeselo crecer, no le ponga tinte. And his eyes were as a flame of fire. Y sus ojos eran rojos como la llama del fuego. Como usted ahora mismo. Así es. ¿Por qué? Porque Cristo bebía vino. Pero no en abundancia, no era un borracho. ¿Cuál fue el milagro que él hizo? Convertir el agua en vino. Exacto, no era para endrogarse, como lo hacemos nosotros ahora. Sino porque esa era la tradición de nosotros. Sí. Y cuando bebía vino, se le ponía los ojos rojos. Let me get that prophecy. Te voy a enseñar la profecía de lo que dice Revelación también. Eso lo profetizó en Génesis también. No, lee. No, es que the book of Genesis, chapter 49 and verse 12.
His eyes shall be red with wine. Que sus ojos iban a estar rojo con vino. Rojo con vino. Cristo tenía dos cosas. Pelo lanoso y los ojos rojos. Esa es la descripción que le dijo al revelador que escribiera. Dale luz. The book of Revelation chapter 1 and verse 15. And his feet like unto fine brass. Ahora Juan está viéndole los pies al que le está hablando, que es Alfa y la Omega. Le está viendo los pies. Y mira lo que dice. Read it again. And his feet. Y su pie. Like unto fine brass. Era como bronce bruñido. ¿Qué color es el bronce? Anybody got a penny? Amarillo. Amarillo. ¿Usted sabe qué es cobre? Tiene que ser un amarillo fuerte. El cobre. ¡Aleluya! Google it again. Google it again. Oh, you got a penny? So, este era el color de Cristo. Bronce. Un amarillo dorado. No, un bronce. Un bronce, sí. Get bronze. Yeah, get bronze. Oh, yeah, oh my. Bueno, no amarillo, disculpa, es un marrón. Un marrón, sí, exactamente, marrón. Mira aquí, ponga su palo ahí. Mira ahí. Ese color de bronce, ¿no? Bronce bruñido, ¿vale? Yeah. Lee. And his feet like unto fine brass. Y su pie como bronce, ¿vale? As if they burn in a furnace. Si se quema ese bronce, ¿qué color queda ese color? ¡Aleluya! Negro como nosotros. Negro, exactamente. ¡Así es! ¿So qué color es Cristo? Bueno, lo que está describiendo así es el negro, ¿no? Exactamente, hermano. Cristo es un hombre negro como usted y yo. ¡Así es! Pero este tipo que está aquí, se llama César Borgia. El papá era el sexto papa, Alexander. Este tipo... El último día, eso es lo que dice la Biblia. Vendrán falsos profetas en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Exactamente, mire. The book of Matthew, chapter 24 and verse 5. Uh-huh. Verse 4. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Dice Cristo dijo, oye, para que nadie te engañe. Eso es lo que dice él. Para que nadie te engañe. Lee. For many. Many shall come in my name. Many, dice, muchos vendrán en mi nombre. Okay? Saying, I am Christ. Diciendo que yo soy Cristo. Yo soy Cristo. Right? And shall deceive many. Y van a engañar muchos. Hasta los más electos que somos nosotros, el pueblo de Dios. Esa imagen es la imagen de la bestia. Ese tipo es la bestia. El 666, el diablo, ese tipo y todos sus descendientes de ellos. Ok, te lo voy a leer en Revelación. Let me get that in Revelation, the image of the beast. Yes, sir. Ok, te lo voy a leer para que tú entiendas. Yes, sir. The book of Revelation, chapter 13 and verse 12. Just hold a minute. Right? And he exercises all the power of the first beast before him and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast. Whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders. Y esa segunda bestia que estamos hablando aquí hacía grandes milagros. Okay? Lee. And he doeth great wonders. So that he maketh fire come down from heaven. ¿Está hablando de qué? Dice que esa bestia hacía que el fuego cayera del cielo. Usted sabe historia porque yo sé que los cubanos son serios con la historia. ¿Cuándo cayó el fuego del cielo? Te voy a dar una en Japón. Bueno, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, también cayó fuego del cielo. No, pero está hablando de que los últimos días, sí. Hiroshima, ¿se acuerda de Hiroshima? Hiroshima y Nagasaki. ¿Quién hizo que la bomba esa explotara? Los Estados Unidos. ¿Ya? Esa es la bestia. Dos bombas, exactamente. Esa es la bestia. Lee. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven. Y él hizo que el fuego cayera del cielo. Lee. On the earth, in sight of men. En la vista de los hombres, porque todos lo estábamos viendo a la televisión, lo que teníamos televisión. Todos veíamos la noticia, viendo la bestia, ¿no? Eso. Todito. Mayo del 45 fue la... Usted se acuerda. Yo ni me acordaba. Mayo de 1945. Porque yo sé que los cubanos son filos con esa cosa de historia y de estudio. Yeah. And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles. Y él confundió al mundo entero.
hasta el punto de que hoy todo el mundo le reza a los Estados Unidos. Básicamente se riegan en el piso por los Estados Unidos. ¿Me entiendes? Esos fueron los milagros que convirtieron al mundo. La bestia hizo esos milagros. O sea, que Estados Unidos es la Gran Babilonia. Ah, usted como que sabe algo, ¿no? Te voy a enseñar que es la Gran Babilonia. Go to Revelation 17. Te voy a enseñar que esa misma bestia es la Gran Babilonia, es Egipto, es Roma, es Persia, todos los las naciones que nos pusieron en cautividad anteriormente, los Estados Unidos lo es. Yeah. Créalo o no. Créalo o no. Irán y Asiria. No. Start at 5, then go to the last, where it says that it rule all over. Reign over the kings, 18. The book of Revelation, chapter 17 and verse 5. Bring it out. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great. Dice, en la frente de ella decía, Babilonia, la gran misterio, Babilonia la grande. Vamos a identificar esa Babilonia la grande. Go to 18. Verse 18. Uh-huh. And the woman. Y la mujer, que es una ramera, como lo describe la Biblia, una ramera. Uh-huh. Which thou sawest is the great city, uh-huh, which reigneth over the kings of the earth. Dice que esa mujer o esa gran Babilonia domina el mundo entero. ¿Cuál es la potencia mundial de hoy? Los Estados Unidos. So ahí uno identifica quién es la gran Babilonia. ¿Me entiendes? No puede ser el Vaticano. No, y esa es parte de ello. El Vaticano es la primera cabeza de la ramera. Yeah. Esa es la primera ramera. ¿Por qué? Porque nos enseñan esta imagen falsa de la bestia. Sí. Y tiene al mundo en equivocado, en error. El Vaticano es quien ha promovido todas las imágenes. Exactamente. Y en este último día, ¿qué es lo que salió ahí? Como todos los pastores de esa gente están abusando a los niños. Tienen toda la riqueza de Latinoamérica, la tienen guardada allá abajo en el Vaticano. El concilio ecuménico. Exactamente. ¿Me entiendes? Yeah. So, Gran Babilonia es América. La bestia, la imagen de la bestia es ese tipo. Esa es la bestia. No sé si lo explicó. Let's go back to Revelations. All right? Yes, voy a explicar un poquito más para que usted entienda con claridad que esa es la bestia. ¿Ok? Lee. Y que cuando habla de bestia, no está hablando de un dragón. Porque la gente piensa cuando lee la Biblia, es como una fábula. La Biblia es el libro más real que hay en el mundo. Indiscutiblemente. Exactamente. El libro más real que hay en el mundo, pero la gente no lo sabe interpretar. Y que no lo han podido desmentir, ¿no? Todavía. Y no lo van a desmentir. No lo van a desmentir. Porque te habla la verdad. Lee. The book of Revelation, chapter 1. No. Go to 13. The book of Revelation, chapter 13, and verse 14. Read out. 15, and he had power. No, 14. Uh-huh. And deceived them that dwell on the earth. Y engañó a los que vivían en la tierra. Esa imagen de la bestia. Engañó a los que vivían en la tierra. Lee. By the means of those miracles. Wait a second, bro. Which he had power to do in the sight of the beast. Uh-huh. Saying to them that dwell on the earth, that they should make an image. Make what? An image. Dice la bestia, o la gran Vaticana, o el gran América, dijo, vamos a hacer una imagen a esa bestia. Ejemplo ese. Lee. To the beast. A la, the beast. A la bestia. Le iban a hacer una imagen a la bestia. Y esa es la imagen que se le dio a la bestia. Esa es la imagen que se le dio a la bestia. ¿Por qué? Y te voy a enseñar por qué. Lee. Which had the womb by a sword and did live. Y vino con espada y Biblia como lo hacían a los indios. Si no creen esta imagen, cabeza. Eso es lo que dice. Read the last part again. That they should make an image to the beast which had the womb by a sword and did live. Okay. And he had power to give life unto the image. Y le dieron poder a la imagen. ¿Cómo le dieron poder a la imagen? Usted ha visto muchas películas de Cristo. Sí. Lo pintan así y lo ponen a hablar. Le dan voz. Así es que le dio la vida. Con su doctrina de mentira. Porque esa imagen no tiene doctrina buena. Te dice que hoy tú puedes celebrar lo que sea. Que tú puedes comprar como sea. Hoy es un día santo, de acuerdo a la Biblia. Hoy es un día santo, de acuerdo a la Biblia. Sí, okay. Porque es el sábado. Yo no puedo hacer lo que me da la gana. Porque no puedo celebrar Halloween. Y tampoco Mother's Day. ¿Por qué? Ah, ahora estamos hablando. Por ejemplo. No corra. Wait, no corra. Por ejemplo, ¿ustedes celebran Semana Santa? No, porque eso no es de la Biblia.
La Semana Santa no es de la Biblia. ¿No celebran muerte y resurrección de Jesucristo? No, eso lo vivimos. Porque lo conocemos. Lo celebran. No celebramos eso, lo vivimos todos los días. No es una semana, ¿me entiendes? Lo que celebramos es la Pascua. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Eso es lo que nos comanda Dios a celebrar. No una Semana Santa. ¿Me entiendes? Porque con la Semana Santa viene qué. Tiene que no se puede comer carne, que no se puede... No se debe tomar, no se debe comer carne, no se debe hacer nada. Mira lo que dice el Miguel 1 Timothy 4, about the meats and all that. Oiga lo que dice la Biblia de eso, porque la Biblia lo documenta eso. ¿Qué dice? Dígame la pregunta, haga la pregunta. No, déjame. Ok, Luigi. The book of 1 Timothy, chapter 4, verse 1. Huh? Now the Spirit speaketh explicitly that in the latter times, shall some depart from the faith, giving heed to seducing spirits. Dice que en los últimos días muchos iban a apartar de la palabra de Dios, dándole oído a doctrinas de diablos, de falsos. Read. And doctrines of devils. ¿Y doctrina de qué? Doctrines of devils. Doctrinas de diablos. En los últimos días iba a describir esa doctrina. Lee. Speaking lies in hypocrisy. Hablando mentira y hipocresía. Lee. Having their conscience seared. Y la mente la íbamos a tener así como uno la hace a la vaca. Uno lo quema y le pone el nombre de uno ahí. Dice que nuestra mente iba a estar tan quemada con esa doctrina en la cabeza. Lee. With a hot iron. Ajá. Forbidding to marry. Dice, te prohíben casar. El pastor o el papa o el... ¿Cómo se le llama a que enseña en la iglesia católica? El papa. El papa, el obispo de la iglesia católica. ¿Se puede casar o no? No, bueno, la iglesia católica practica el abstenerse de casarse. Y eso es lo que dice que son doctrinas del diablo. Léelo de nuevo. Read it again. Forbidding to... Le prohíben... To marry. Casar. La Biblia nunca habla que se puede prohibir casar. Porque la Biblia dice, cásate y multiplícate. Sí. ¿Por qué ellos van en contra de la Biblia? Una pregunta, ¿cuál es de esa versión de la Biblia que ustedes tienen? Esa es de King James y la en español es la Reina Valera, la que leemos. Yo leo la Reina Valera. Sí, y eso está ahí también. Pero en español, ¿no? Eso está ahí también, sí. La información, porque esa es la más cercana la más exacta a las escrituras originales que están en Israel. Exactamente, porque ella... La Reina Valera, ella autorizó a los traductores hebreos que estaban en España a traducir, exactamente, a traducir la Biblia a la... Dile a los hermanos que yo también creo en esa misma doctrina y que leo la misma Biblia. Pero me está hablando de que la Semana Santa. Bueno. Porque no sabía. No, claro. Está bien. Pero te va a explicar más de que son doctrinas de diablo. Read it again. From there, from left off. Forbidding to marry. Yeah, forbidden to marry. And commanding to abstain from meats. Y diciendo a la gente que no puede comer cierta carne en un día regular. Las carnes que no se comen son las siguientes. El puerco, el camarón, ¿ok? El tiburón no se come. Let's go to that. Leviticus 18, 11. Yes, ¿ok? Esas son las carnes que no se comen. Ellos le dicen a usted, no coma carne roja o de res en este tiempo. Pero cuando se acaba esa semana, usted puede comer puerco. Eso va en contra de la Biblia. Nosotros como pueblo no debemos comer puerco. ¿Me está oyendo, hermana? Nosotros como pueblo no debemos comer puerco. ¿Ok? Lee. The book of Leviticus, chapter 11 and verse 46. This is the law of the beast and of the fowl. And of every living creature. Dice, esta es la ley de las criaturas que se pueden comer y las que no se deben comer. Go to pork right away. Yes, sir. The book of Leviticus, chapter 11, and verse 6. And verse 7. And the swine, though he divideth the hoof, he and be clothed for him, yet he cheweth not the cud. La palabra swine es puerco. Dice, con todo que el puerco... Tiene la pierna dividida, porque el puerco tiene la pierna dividida. Tienen hendidura, sí. No se deben comer. Sí, pero dice algo, dice esto, mire. He is unclean to you. Él es sucio para usted. El puerco es sucio para usted, lee. He is unclean to you. Of their flesh shall ye not
eat. De su carne no debe de comer. Eso es lo que dice la Biblia. El puerco no se come. Es un mandamiento de Dios. Let me get the sea animal. Yes, sir. Verse 9. These shall you eat of all that are in the water. Ahora está hablando de los animales que están en el agua. Porque yo era un fanático del pulpo, del camarón, de la langosta, langostina. Tú me dices a mí, concha. Tú me dices a mí, mira que se está. Tengo que quedarme en el espíritu. Yo lo como, ¿no? No lo debe de comer. Porque yo paré de comer. Eso no se come para nosotros porque somos gente especiales. Si yo tengo un carro BMW y me dice usa gasolina 93 y yo uso la 87, ¿qué pasa con el carro? Lo dañas. Lo dañas. De la misma forma, Dios nos creó a nosotros, ¿verdad? Como gente, y nos dice, de esta comida tú puedes comer, de esta no debes comer. Si vamos en contra de esas instrucciones, ¿qué va a pasar? Nos estamos dañando. Por eso que hay diabetes en nuestro pueblo. Presión alta, enfermedades que nunca teníamos anteriormente por nuestra rebeldía como pueblo. Yeah, claro. Es por eso, ¿no? Y es lo que dice la gente de los animales del agua. Oye lo que dice la, los animales del agua. Whatsoever have fins and scales in the waters, in the seas and in the rivers, them shall ye eat. Dice lo que tiene escama y aletas en el agua y en el río, de eso se puede comer. Ustedes los hispanos esparcidos por las Américas son el reino del norte de Israel. Es hora para despertar. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.